casi no hablábamos nunca con él, ¿no? Y el niño, pues un niño muy corrido por aquí, jugaba con los niños míos. Y por ahí la pasaba, ayer lo estaba jugando tranquilamente con ellos. Y no, una sorpresa grande esta mañana saber que pasó eso. Uh-huh. ¿Hace cuánto estaban ellos ahí viviendo? Más o menos unos 3 meses, yo creo. Uh-huh. ¿Le comentó algo el señor? ¿Usted tenía contacto? Nunca hablaba con... De entrada por ahí se tomaba una gaseosa, pedía pan, llevaba, pero nunca, casi no... Hablaba lo que necesitaba y salía, casi no hablaba con nadie. Era muy callado. Uh-huh. No sé qué problemas tendría por ahí. Pronto con la mamá del niño, problemas de plata, quién sabe. Cada uno tiene su problema que uno no sabe ni... Cada uno será, sabrá qué problema tendría. ¿Y el niño era juguetón? Jugaba sí, con... claro, la pasaba jugando con los hijos míos, que también uno tiene casi crítico más yo que él, y la pasaban jugando. Uh-huh. Anoche estuvieron precisamente como hasta las 7, 8 de la noche jugando ahí con ellos, aquí afuera en la calle. Todo normal. Uh-huh. Sorpresa esta mañana que se supo que había matado al señor y había matado al hijo también. Impresionante. Uh-huh. Obviamente le duele a todos los vecinos, es una claro, tragedia, ¿no? Tremendo, tremendo. O sea, conociendo al niño y prácticamente al niño, pues el señor, pues, quién sabe qué problemas tendría, pero el niño, un niñito pequeñito, sin tener culpa de nada. Entonces, pues, le da uno como tristeza. La verdad. Listo.